In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad edificazione de mea. Judicame Deus et discerne causa mea de gente non santa. Ab homini iniquo doloso eibe. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare mere Christi est, quare Christi sincero. Tu matris me inimicus? Emilia lucem tua, et veritatem tua, ipsa me deduxen, et aduxen, mi monte santum tu, et in tabernacula tua. Et in tua igual a traia Dei, alterum qui edificatio de tu temia. Confitebol tibi in citara Deus, Deus meus, quale Christis est, anima mea, de quale conturbas me? Spem Deo, coniam ad tu confitevoli, salutare cultus Dei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deo humile edificatio retro primea. Adiutorium nostrum, in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Confiteo Deo omnipotenti, Beati Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Baptiste, Santis Apostolis Petro e Paolo, Omnibus Santis Vobis Fratres, qui ad cardini in miscogitazione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo preco Beata Maria semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Baptista, Santos Apostolos Pedro de Paulo, Omnis Santos et Vos Fratres, orare pro me ad Dominum Deum Nostrum. Miseriatur tui unico in Zeus, et venisit peccatis tuis per tu per te a vita eterna. Amen. Confitio Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Baptista, Santis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Santis, et Tibi Pater, qui arcadi in miscogitatione, verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo preco Beata Maria semper Virgine, Beata Michele Arcangelo, Beata Giovanni Battista, Santos Apostolos Pedro y Pablo, Omnes Santos, et de Pater, orare pro me, ad Dominum Deum Nostrum. Misereatur Vestri, Omnipotens Deus, et dimissit peccatis vestris per ducat vos ad vitam aeterna. Amen. Indulgentiam, absolutionem, remissionem peccatorum nostrorum, Tribua nobis omnipotens et misericor Dominus. Amen. Deus, tu conversus vivificabis nos. Et presus mortalito vitae. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuum nobis. Domine, exaudi orationem meam. Et clamor meus et tebe. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Voce jucunditatis annunciati et audiatur, alleluia. Annunciatibus que ad extremum terre, liberavit Dominus populum suum, alleluia, alleluia. Jubilate Deo omnis terra, salvum dicite hoc nomini eius, date gloriam laudi eius. Gloria Patri et Filio
e di Spirito Santo. Sicuterà il principio e il che sempre, e in secola seculorum. Amen. Voce municipalitatis annunziate ed audiatum. Alleluia. Annunziate usque ad extremum terre, liberate dominus populum suum. Alleluia, alleluia. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax dominibus vos voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias animus tibi, proter magna gloria tua. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Gentiae Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, Vitoris peccata mundi, miserere nobis, Vitoris peccata mundi, suscitere precazione nostra, miserere sacerte amparis, miserere nobis, Uomini tu solo santus, tu solo dominus, tu solo altissimus, Gesù Christe, un santo e spirito, in gloria dei patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Deus, ac quo bona quinta percedet, gaudere supplicibus tuis, ut cogitemus te inspirante, correcta sunt, et te gubernante, e adem faciamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Ostium nostrorum quaesumus Domine, erit in superbia, et eorum contumaciam dextere tue virtute prosterne. Omnipotens sempiterne Deus, qui respicis terra, et facis altere me, falsum et ventibus, propitiae supplicibus, ut cuius iram terra fundamenta confusientem ex pavibus, clemensiam conditionis eius, sanante virita essentialis. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate de Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistole Beati Iacobi Apostoli. Carissimos, poned en práctica la palabra divina y no os contentéis con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Porque el que se contenta con oír la palabra de Dios y no la practica, se parece al hombre que contempla en un espejo su rostro nativo y después se va y al punto se olvida de cómo es.
mas quien contempla atentamente la ley perfecta de libertad y persevera en ella, no haciéndose oyente olvidadizo, sino ejecutor de la obra, este será por su hecho bienaventurado. Y si alguno se precia de tener religión sin refrenar su lengua, engaña su corazón y su religión es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en preservarse de la corrupción de este siglo. Aleluya, aleluya. Subrexit Christus et diluxit nobis, quos redemit sanguine suo, aleluya. Exhibia Patri, et veni in mundum, iter relinquo mundum, et vado al Patrem, aleluya. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a Filii Domini. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, que cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedidle y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Estas cosas os he dicho usando de comparaciones. Llegó el tiempo en que yo no os hablaré con parábolas, sino que abiertamente os anunciaré las cosas del Padre. Entonces le pediréis en mi nombre, y no os digo que rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dicen los discípulos: ahora sí que hablas claro y no dices ningún enigma. Ahora conocemos que sabes todas las cosas y no es preciso que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. Per evangelica dicta, deleantur nostra delicta. Laus sibi Christi.
Señor. ¿De qué le habla Jesús a los apóstoles en el Evangelio de este domingo? Hermanos, no les habla de filosofías. No les habla de doctrinas. No les habla de acontecimientos humanos, de acontecimientos políticos. Les habla de sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es el que es. Les habla de sí mismo. ¿Y qué le responden los apóstoles? Señor, ahora sí que hablas claro. Ahora sabemos quién eres. Y esto que habla Jesús se convierte en una experiencia vivencial de parte de los apóstoles. Y para ellos, hermanos, esto es absolutamente importante y necesario. A partir de esto, hermanos, a partir de esa experiencia, que ciertamente la tienen ellos no solo en ese momento, sino que la tienen a lo largo de todos los años que vivieron con Jesús antes de su pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Hasta el punto de que después de que Cristo sube a los cielos, ellos permanecen con Él. Es el misterio de Cristo, que con su amor y su poder infinito permite que quien tiene la experiencia de Él nunca más se separe de Él. Y esta experiencia que tuvieron los apóstoles, la tuvieron también los primeros discípulos a partir de los apóstoles, los primeros cristianos. Y por eso, hermanos, fueron capaces muchos de ellos, incluso, de experimentar el martirio y dar su vida por aquel, no solamente en quien creía, sino por aquel con quien vivía plenamente unidos. Ahora bien, hermanos, hay un aspecto importantísimo que es el que considero que es absolutamente necesario insistir en este momento que nos toca vivir. Hermanos, Jesús sabía perfectamente que los apóstoles y todos los demás seguidores de Él, todos sus discípulos y todos los que seríamos luego cristianos, católicos, somos humanos. Por tanto, con limitaciones, con debilidades. Y debido a eso,
Jesús sabía perfectamente que les iba a costar muchísimo el mantener esa experiencia, esa unión profunda con Él después de su ascensión a los cielos. Y por eso, ese es uno de los motivos, no el único, pero sí uno de los motivos principales por los cuales Jesús, momentos u horas antes de iniciar propiamente su pasión, instituye el sublime, misterioso pero real misterio de su presencia perenne en la Sagrada Eucaristía. A partir de eso, y a partir del momento del poder que Jesús les da a los apóstoles como sacerdotes para continuar viviendo, continuar administrando, continuar manteniendo su misterio de presencia eucarística, les da el poder sacerdotal. Y a través de ellos, por todos los siglos, en la Iglesia Católica. Cristo, por la Eucaristía, es el centro de la vida de la verdadera Iglesia Católica. Hermanos, entiéndanme lo que voy a decir, fundamentado precisamente en la palabra de Jesús. Hermanos, a los pobres siempre los tendremos con nosotros. Por eso, los pobres no son el centro de la vida de la Iglesia. El centro de la vida de la Iglesia es Cristo. Y Cristo verdaderamente presente en la Santísima Eucaristía. Este es el centro de la vida de la Iglesia. Cristo. Cristo en la Eucaristía. Cristo hostia. Él es el centro. Y con Él es con quien debemos relacionarnos profundamente, continuamente, todos los católicos. Y el católico que llega, que logra tener una auténtica relación eucarística con Cristo, hermanos, se vitaliza, se revitaliza, se fortalece día tras día en una auténtica vida cristiana, en una auténtica vida como discípulo de Cristo. Y esto es importantísimo, hermanos, esto es absolutamente necesario. La Iglesia no es una simple institución de beneficencia social. Voy a dar una definición de Iglesia que ojalá me la entiendan y la convirtamos en vida. Hermanos, la Iglesia es el cuerpo litúrgico eucarístico de Cristo. Y cada miembro verdadero, cada miembro vivo de la Iglesia debe mantener esa unión entonces profunda, continua, ininterrumpida con Cristo. Hermanos, en un cuerpo
miembros del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, están en relación continua con el corazón, del cual reciben la sangre que les comunica vida a través de las venas y las arterias. Si un miembro del cuerpo pierde esa relación con el corazón, ese miembro muere. Si un brazo es cortado, ese brazo, bueno, se pudre. ¿Por qué? Porque pierde la relación con el corazón, pierde sangre. Si un católico vive separado de Cristo, muere. Muere. Sí, así, muere. No tiene vida. Por eso, queridos hermanos, es lastimoso el espectáculo que muchos católicos están dando de una vida sin sentido, de una vida indiferente, de una vida sin amor, de una vida sin impulso, de una vida rutinaria. En cambio, hermanos, el católico que vive realmente, conscientemente, unido a Cristo, tiene vida, tiene entusiasmo, tiene amor, tiene motivación, incluso vive despierto y logra vivir con lo que podríamos llamar un continuo crecimiento en perfección hasta llegar a la perfección que Dios espera de cada ser humano, el momento en que pasa de esta vida temporal a la vida eterna. Ese momento que en un mundo incrédulo llaman muerte, pero que no es pérdida de la vida, sino que es cambio de forma de vida. Para quien vive realmente una auténtica relación con Cristo, dense cuenta que me estoy refiriendo a la auténtica virtud de la fe católica, que no es una simple fe humana. Hermanos, por fe humana, en este momento yo puedo decir, creo que están pasando vehículos por las calles. Por fe humana. Esa es fe humana. Por fe humana, yo sé que en este momento, en las calles centrales de una ciudad, hay personas. Por fe humana. Y no me equivoco. Pero eso no es suficiente, hermanos. La vivencia en Cristo requiere una fe superior a la simple fe humana. Y por eso entonces, hermanos, tenemos que llegar a vivir la fe verdadera, la fe sobrenatural, la fe cristiana, ¿cómo?
teniendo una relación directa, personal, tocando a Cristo. Cristo se deja tocar. Se deja tocar en la Sagrada Eucaristía. Y no solamente se deja tocar, se deja comer. ¿Por qué? Porque solamente quien vive el misterio eucarístico es capaz de relacionarse verdaderamente con Jesucristo. Único Salvador, único Señor. Hermanos, ¿por qué estoy insistiendo en esto hoy? Porque cada día que pasa, me voy convenciendo más y más en la absoluta necesidad que tenemos de vivir una profunda y continua, y repito, ininterrumpida relación con Jesucristo. Porque solo Él es el Salvador. Solo Él es el Señor. Solo Él es capaz de dar plenitud de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Clarísimo lo dijo Jesús. Solo Jesús es capaz de dar plenitud de vida. Por eso, hermanos, el católico que vive realmente esta experiencia eucarística de Cristo, que logra unirse inquebrantablemente a Jesús por una profunda vida eucarística, tiene vida, tiene motivación y recibe del Señor los dones que necesita para tener una vida cada día más plena y para ser capaz de comunicar también vida al prójimo que le rodea. Hermanos, es absolutamente necesario entonces que la Iglesia no se deje convertir en una simple organización de bien social. Es necesario que la Iglesia no se deje convertir en una organización sociopolítica. Es necesario, perdone que insista, que la Iglesia no se preocupe por colaborar con la paz del mundo. Porque Cristo no instituyó la Iglesia como una organización para la paz. Porque, hermanos, mientras no haya una profunda experiencia de Cristo, no habrá paz en el mundo. Por más esfuerzo que hagan los políticos, los sociólogos, los médicos, los profesionales, los militares, por más esfuerzo que hagan, que tienen que hacerlo, pero no es suficiente. Solamente quien vive realmente unido a Cristo, inquebrantablemente unido a Cristo, es capaz de vivir con paz y de transmitir paz al mundo. Porque solo Cristo puede dar paz.
porque solo Cristo puede dar plenitud de vida. Y perdonen que insista, hermanos. Para poder tener esa experiencia de Cristo, es absolutamente necesario vivir el misterio eucarístico de Cristo. Hermanos, el verdadero católico que llega a tener una auténtica experiencia eucarística, hermanos, logra tener la experiencia que tuvieron los apóstoles y los discípulos momentos después o días después de la resurrección de Cristo. Pudieron llegar a tocarlo. Pudieron llegar a verlo. Él se dejó ver. Él se dejó ver. Y Él se deja ver. Con los ojos de la fe. El católico que vive la fe verdaderamente en Cristo, ve a Cristo. El católico que vive verdaderamente la fe en Cristo, ve a Cristo, toca a Cristo y busca cómo tocarlo con la mayor frecuencia posible, busca cómo comerlo con la mayor frecuencia posible para hacerse uno con Él y en Él. Y esto, hermanos, esta experiencia eucarística es urgente que se renueve en toda la Iglesia Católica. Y voy a decir algo, hermanos. Una iglesia que no vive esta profunda experiencia eucarística de relación profunda con Cristo, no es católica. La verdadera Iglesia Católica es la Iglesia Eucarística. La verdadera Iglesia Católica, hermanos, es la Iglesia que vive la relación con Cristo, que vive el reino de Cristo, que vive por el reino de Cristo, no por la paz, sino por el reino de Cristo. Una iglesia que se convierte, por ejemplo, en una institución benéfica, en una institución de salud, y no vive una relación profunda con Cristo, no es católica. Deja de ser católica. Aunque lleven hábito. Por ejemplo, si una congregación religiosa de monjas o de frailes o de sacerdotes se dedica profundamente, fuertemente, constantemente a cuidar de enfermos en los hospitales, pero no viven una profunda relación con Cristo, no son católicos. Dejan de ser católicos de verdad. El católico verdadero, ante todo, tiene una profunda experiencia de Cristo. Vive continuamente unido a Cristo. Da su vida por Cristo. Trabaja por establecer el reino de Cristo en su propia vida y en la vida de todos los que le rodean, en la vida de la sociedad.
en la que vive sin ser parte de ella. Por eso también decimos muchas veces que somos católicos, somos cristianos en el mundo sin ser del mundo. Somos de Cristo, no del mundo. Vivimos para Cristo, no para el mundo. Hermanos, esto es absolutamente necesario. Es absolutamente necesario. La Iglesia, como organismo, como corporación instituida por Cristo, como cuerpo de Cristo, no tiene por qué trabajar para cuestiones puramente materiales y temporales. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, tiene que vivir y tiene que trabajar por vivir el reino y por establecer el reino de Cristo en sí mismo y en el mundo entero. Una Iglesia que no trabaja por establecer el reino de Cristo, por mucha paz que logre, no es católica. Una familia que dice ser católica y no vive la experiencia eucarística mínimo domingo tras domingo, no es católica. En cambio, una familia que vive todos los domingos y después toda la semana como fruto del domingo, verdaderamente unida en Cristo, es capaz de hacer mucho mayor bien a toda la sociedad, a todo el mundo, mucho más que una familia pagana. Hermanos, es necesario que hagamos el esfuerzo por purificar, fortalecer, profundizar, proyectar una vivencia en Cristo, una experiencia continua de Cristo. Cristo tiene que ser el centro absoluto de la vida de cada católico. Cristo tiene que ser el centro absoluto de la vida del cuerpo de la Iglesia. Un papa que no promueve el reino de Cristo no es católico. Un obispo que no promueve el reino de Cristo no es católico. Un sacerdote que no promueve el reino de Cristo no es católico. Un médico que dice ser católico, pero no establece el reino de Cristo en su práctica profesional, no es católico. Un arquitecto que hace muy buenos edificios, que dice ser católico, pero no establece el reino de Cristo en su trabajo de arquitectura, no es católico. Hermanos, lo que hace un católico verdaderamente centrado en Cristo, lo hace con perfección y trabajando en su profesión, en su oficio, va estableciendo el reino de Cristo en donde quiera que trabaje.
Si un católico no logra establecer el reino de Cristo, no solamente en su vida espiritual, no solamente en su vida sobrenatural, sino también en su vida profesional, en su vida familiar. Si logra establecerlo, magnífico, es católico. Si no logra establecerlo, a partir de su propia vida personal, en su vida familiar y en su vida profesional, no es católico de verdad. Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo siempre. Cristo como meta personal, Cristo como meta familiar, Cristo como meta profesional, Cristo como meta social. Sí, hermanos, Cristo como meta social. Cristo. Y para eso, perdonen que insista, es absolutamente necesario vivir una verdadera y profundísima experiencia eucarística. Solamente quien se entrega eucarísticamente a Cristo logra tener esa experiencia, logra ser católico de verdad. Quien no vive el misterio eucarístico no es católico. Ciertamente, hermanos, comenzamos a ser católicos desde el momento que recibimos el sacramento del bautismo. Pero el bautismo no es lo único necesario. Oiganlo bien, el bautismo no es lo único necesario. Es necesario, es absolutamente necesario, pero no es lo único necesario. La confirmación es absolutamente necesaria. La confirmación, ¿por qué? Porque la confirmación da la plenitud del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿a qué nos va a impulsar? Nos va a impulsar a tener una profundísima relación, una continua, ininterrumpida relación con Cristo. Porque solo Cristo es el que salva. Solo Cristo es el que da plenitud de vida. Solo Cristo da vida eterna. Por eso, hermanos, por amor al Señor, por amor a cada uno mismo, por amor al prójimo, por amor a la iglesia. Hermanos, restablezcamos una verdadera experiencia eucarística en el mundo, en la iglesia primero y luego en toda la sociedad. Restablezcamos, fortalezcamos, renovemos, fortalezcamos, perdonen que insista, una verdadera experiencia eucarística en la vida de cada uno, en la vida de cada familia, en la vida de cada comunidad, en la vida de cada parroquia, en la vida de cada diócesis, en la vida de toda la iglesia. Promovamos una auténtica vida eucarística, una auténtica experiencia eucarística de Cristo, que Cristo sea verdaderamente el centro, que Cristo sea el motivo, el centro, la meta de la vida de cada uno y de todos. Para que entonces realmente podamos vivir la verdad, la realidad de una iglesia católica, que si no es eucarística, no es católica.
Vivamos la experiencia de Cristo. Toquemos. Comamos a Cristo en la Eucaristía. Unámonos al sacrificio de Cristo en la Santa Misa. Y convirtamos todo nuestro ser en parte del misterio eucarístico de Cristo. Así seremos capaces de darle plenitud a la sociedad, darle plenitud al mundo. Vivamos en Cristo, vivamos por Cristo, vivamos para Cristo. Lo demás viene por añadidura. Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo siempre, Cristo aquí, Cristo en todo lugar, Cristo en todos los aspectos de la vida humana. Cristo, Cristo, Cristo. Credo in un Deo, Padre Omnipotente, Factore Misericordiae et Terrae, Visibilium Omnium et Invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Primum Dei Unigenitum, et ex Padre Natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumine de Lumine, Deum Vero de Deo Vero, Genitum non factum, consubstantiae Patrum, Petro in omnia facta sum, qui propter nos homines, et propter nostra salutem, descendit in cielis, et incarnatus et Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus est contra nobis, sub Pontius Pilato, passus et sepultus est, resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad dextram Patris, et iterum venturus est cum gloria, dilectae vivos et mortuos, cuius regni nomine et filius, et in spiritum sanctum, dominum et vivificantem, qui ex Padre et Filio precedit, qui cum Padre et Filio simul adoratur et glorificatur, Locutus est per profetas, et dignam santa, catholica, et apostolica Ecclesia, confitio et unum baptisma, remission peccatorum, et spectro resurrectionem mortuorum, et vita venturi sequi. Amen. Dominus vobiscum. Et cum me spiritu tuo. Oremus. Benedicite gentes Dominum Deum nostrum, et obaudite vocem laudis eius, qui possit animam meam ad vitam, in ordine comoveri pedes meos. Benedictus Dominus, qui non amovit de peccatione mea, de misericordia sua. Amen. Alleluia.
gratis. Suscipiat Dominus sacrificium de manus tuis, ad laudem et gloria nomini suis, ad utilitate in quoque nostra, nos iusque ecclesiae suae sancti. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum me spiritu tuo. Sur sum corda. Abendum sancto. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum es. Benedignum et justum es, ecum in salutare. Equid in Domine omni tempore, sed in hoc potissimum gloriosis predicare cum Pascha nostrum immolatus est Christus. Ipse in verus est agnus qui absturi peccata mundi, qui mortem nostra moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparabit. Dedido cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominacionibus, cum que omnimilicia celestis exercitus, hymnum gloriae tue cantus, sine fine dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
nobis quoque peccatoribus. Pero mía sécula, sécula. Amén. Oremos. Presente salutaribus morini, de divina institución formati, audemus dici. Pater noster, fies in genis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fia voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, e divide nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione. Sanctificetur nostra. Thank you.
perdonia secula seculum. Amen. Pax Domini. Sit semper vobis. Et cum me scripto tuo. Agnus Dei qui dolis peccata mundi, miserere nostris. Agnus Dei qui dolis peccata mundi, miserere nostris. Agnus Dei qui dolis peccata mundi, dona nobis pace. Domine, non sunt dignus. Domine, non sunt dignus. Domine, non sunt dignus.
Concipio Deo Omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Santis Apostolis Pedro e Paolo, Omnibus Santis, et Tibi Pater, Quia peccavi in minis cogitatione, Verbo et Opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo Pretor Beata Maria in Semper Virgini, Beato Michele Marcangelo, Beato Giovanni Battista, Santos Apostolos, Pedro e Paolo, Omnes Santos, et Te Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et de mis peccatis vestris perducat vos a vitam aeternam. Amen. Indulgentia, absolutione, et remissione peccatorum nostrorum, tua nobis omnipotens de miserico Dominus. Amen. Exiamis Dei, executaris peccata mundi. Domine, non sum dignus, inde sotecto me, sed tanto ti prego, et sanare tua anima mea. Domine, non sum dignus, inde sotecto me, sed tanto ti prego, et sanare tua anima mea. Domine, non sum dignus, udire sotto me, sed tanto ti prego, e sarà più anima mia.
Cantate Domino, alleluia. Cantate Domino, te benedicite nomen eius. Benedicite de die in die, salutare eius. Alleluia, alleluia. Dominus vobis. Et cum spiritu tuo. Oremus. Tibi nobis Domine, celestis mense virtutes gratiatis, et desiderare quae rectas sunt, et desiderare percipere. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivite regnat in unitate de Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Protector nostre auspice Deus, et ab inimicorum nostre fende periculis, ut omnium perturbationes submota, liberis tibi mentibus serviamus. Tu eres nostro Domine, quaesumus tuas santas sumentes, deterram quam minimus nostris iniquitatibus tremente, superum mundo et firma, ut mortalium corda cognoscant, et indignante talia fragile applaudire, et miserante cessare. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivite regna in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum espiritu tuo. Ide missa est.
hermanos, la intención que tuvo el Papa León XIII al instituir las oraciones leoninas al final de la Santa Misa fue precisamente invocar la protección de Dios sobre la Iglesia, porque él, por permisión de Dios, pudo darse cuenta de que la Iglesia iba a ser tremendamente atacada por el demonio en tiempos futuros. Y es lo que estamos viviendo hoy día, un fortísimo ataque del demonio contra toda la vida de la Iglesia. Y por ese mismo motivo, hermanos, hay que luchar también contra la ignorancia y la indiferencia que existe en la vida de muchos católicos. Por eso hoy me permito ayudarles a ustedes a formarse en algo que es esencial en la vida de la Iglesia, a lo cual precisamente me referí en la homilía, al decir que la Iglesia es de carácter eminentemente litúrgico. A partir de la liturgia, la Iglesia tiene vida. A partir de la liturgia, la Iglesia comunica vida. En el bautismo, parte de, es un aspecto litúrgico, comunica vida. En la confirmación, comunica vida. En la confesión periódica, comunica vida. En la Eucaristía comunica al que es el dador de la vida. En el matrimonio fortalece la vida matrimonial, la vida familiar, para dar vida. Y no solamente vida material, sino vida verdaderamente cristiana. En el orden sacerdotal, Jesús le da a la Iglesia precisamente el poder este. Comunicar vida. O sea, en toda la vida litúrgica. Y luego el culmen de la vida litúrgica, que es precisamente el misterio eucarístico, la Santa Misa, la vida eucarística. Bueno, vivamos entonces la liturgia como tiene que ser. Especialmente en este momento crítico que está viviendo la Iglesia en medio de un mundo pagano. Vivamos fuertemente la liturgia, no nos apartemos de ella. Es importantísimo. Vivamos. Vivamos, hermanos. En próximos días les iré comunicando otros aspectos importantes de la vida litúrgica y de toda la vida en general de la Iglesia, que es importante. No podemos permanecer indiferentes ante esta situación que estamos viviendo. Tenemos que enfrentarla desde el corazón de Cristo. Y para enfrentar todo desde el corazón de Cristo, hay que vivir en Él. Y vivir en Cristo implica vivir profundamente el misterio eucarístico. Hermanos, vivamos imitando a la Santísima Virgen María en esa profunda unión, en esa profunda relación, en esa profunda dependencia de Cristo con ella. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Y además que tenía que decirles también, hermanos, el tiempo litúrgico que sigue ahora, después de esta quinta semana, de este quinto domingo, esta quinta semana de Pascua,
es precisamente un tiempo litúrgico centrado verdaderamente en el misterio de Cristo. El próximo jueves estaremos celebrando con la verdadera Iglesia Católica la solemnidad de la Ascensión del Señor. Aunque en muchos lugares, por el materialismo que domina hoy día en el mundo, han tenido que trasladar la Ascensión del Señor al domingo siguiente, para que todos los fieles puedan participar. Antiguamente la Ascensión del jueves de Ascensión era un día libre, en que todos podían participar de la Santa Misa. Hoy, debido a ese materialismo bárbaro, ese materialismo loco que domina en el mundo, las fiestas de obligación que caen entre semana ya no son obligatorias. Pero muchos católicos ignorantemente las pasan sin darse cuenta. Por eso me permito alargarme un momento hoy para comunicarles, hermanos, si no pueden ir a misa el jueves, por lo menos ese jueves vívanlo espiritualmente unidos a Cristo profundamente, a Cristo que asciende después de haber resucitado a los cielos. Después, el domingo siguiente se le llama domingo después de la Ascensión del Señor. Y después, a los 8 días, viene otra fiesta importantísima. Y luego otra fiesta importantísima, Pentecostés, Santísima Trinidad, Corpus Christi, Sagrado Corazón de Jesús. Son fiestas que van llenando, que van planificando la vida de la Iglesia y la vida de cada católico en su realidad temporal y material. Vivámoslas, para que el resto de nuestras vidas, el resto de nuestras iglesias, no solo en esos días de fiesta, sino todo el tiempo, hasta la eternidad, sean verdaderamente vidas centradas en Cristo, capaces de centrar a los demás también en Cristo Jesús. Cristo sea hoy y siempre, aquí y en todo lugar, el Señor. Te adoro y te desagravio, oh Jesús, hostia. Ahora y siempre, aquí y en todo lugar. Te adoro y te desagravio, oh Jesús, hostia. Ahora y siempre, aquí y en todo lugar. Te adoro y te desagravio, oh Jesús, hostia. Ahora y siempre, aquí y en todo lugar. Nuestra Señora del Pía, que conmigo y contigo vivamos el riesgo de la fe, en la oscura luminosidad de la voluntad santísima del Padre. Oh Padre, nos entregamos a tu gloria por Cristo, Hostia Inmaculada, en la acción del Espíritu Santo, a través de la Iglesia Santa. San José, custodio de Jesús, ruega por nosotros. Somos fuego de presencia y oración, generando el Señor Dios Cristo. Procedamos en el fuego eucarístico por el reino de Cristo.